Hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Nosotros de este lado, muy muy emocionados por este, muy contentos esperando este día, este momento. Y yo creo que ustedes también están muy contentos por nosotros y también esperando con ansias este video. Así que aquí les saludamos con mucho cariño y les damos la cordial bienvenida. ¿Está mi chaparro? Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al video y pues muy emocionado aquí con este día, con mi viejita, con mis niños. Sí. Faltan mis otros dos, pero aquí estoy muy emocionado y muy contento. Les mando un saludo y un beso y un abrazo. Gracias por estar aquí. Hola Brandon. Saluda. Hola. Hola Alicia. Hola. Bueno familia, pues como ven, todos estamos de blanco, empezando con la mamá, el papá también. Sí, también. Brandon, también. Alicia, todos de blanco porque no sabemos el sexo o el género del nuevo bebé que viene en camino. Y hoy lo vamos a estar revelando, así que familia hermosa, pues bienvenidos al video y espero que les guste. Y pues muy emocionado, sigo diciendo emocionado, contento porque estoy hasta nervioso. Nerviosos. Sí, bien nervioso. Les quiero decir que voy a tratar de preguntarle a todos mis invitados, a los poquitos que van a venir, qué opinan o qué piensan que vamos a tener. Así que por aquí les voy a estar dejando y yo también les voy a dar mi opinión de lo que creo, de lo que siento que voy a tener en esta ocasión. Vean, aquí está mi pancita, que ya está creciendo mucho, al igual que la mamá. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Quédense con nosotros a disfrutar este video. Bye. Soy Eli y soy la mamá de este hermoso bebé y creo que va a ser... niño, creo que va a ser un hermoso varón. Hola familia, yo soy Beto y pues dicen que yo soy el papá, así que pues eso vamos a decir, que soy el papá. Y yo desde un principio dije que iba a ser niño. Hola, yo soy Brandon, yo creo que es niña. Hola, mi nombre es Mirna y yo soy la cuñada de Eli y yo soy la guardadora del género del bebé. Bueno, no sé si esa sea la palabra correcta, pero yo soy el the keepers of the gender, que es la palabra en inglés. Y aquí yo tengo el sobre del gender review. Disculpen si está mojado, es porque traigo el pelo mojado. Yo pienso que va a ser niño. Yo ya le dije a Eli, yo pienso que va a ser niño. Tiene el estómago como si fuera niño, bueno, la pancita como si fuera niño. El cuerpo lo tiene igualito como si fuera el de Brandon, so yo creo que es niño. So vamos a abrir el sobre, a ver si puedo con estas niñas. Bueno, sí, me la dejaron fácil. Vamos a ver, aquí lo tengo. Ya estamos aquí abajo, como se pueden dar cuenta, mis hermosas, y les voy a enseñar, pues, lo que vamos a cocinar, porque exactamente no lo hemos cocinado, lo vamos a cocinar, como acabo de decirles, nada más que les voy a enseñar lo que ya está preparado. Brandon acaba de cambiar su mente y dice que él cree que va a ser un boy, ¿verdad, papi? Sí. Y Alicia sigue emocionadísima, segurísima que va a ser una niña, ¿verdad, mamá? Wow. Yo hice esta agua de sandía que la verdad quedó muy muy rica. Ahorita le vamos a poner hielo para que se vea más antojable. De este lado hice mucha salsa porque pues vamos a hacer carne asada, familia. Estas dos son parecidas, o mejor dicho son las mismas, pero hice bastante. Esa es un estilo diferente, como guacamole, servilletas y listo. Aquí, familia, este es puré de papa o ensalada de papa que fue hecha por Michelle, la sobrina de Beto, y la verdad estoy bien agradecida con ella porque a ella le queda muy rica y le sale muy, muy bien, como pueden ver. Hicimos un poquito de arroz también, que está rico, igual que el puré de papa. Y de este lado, Beto ya tiene preparado pues la carne que va a asar, porque él la va a asar. Vean, hizo de este estilo que se ve muy rica. De este lado tenemos verduritas, que son cebollas, calabacitas y chile jalapeño, que también lo va a asar. Todo bien cubierto, bien tapadito, para destaparlo hasta que empiece el asunto de la cocinada.
Tenemos aquí chorizo, carne, fajita, diezmillo y un poquito de todo. Que obviamente ya que esté cocinada se va a ver mucho más antojable. Y de este lado, mis hermosas, pues tenemos este pintarrón o pizarrón o cuadrito para que las personas vengan y pongan su nombrecito aquí. Si creen que es niña, pues van a poner el nombre aquí y lo van a pegar en uno de estos dos. Si creen que es niño, igual, y lo van a pegar aquí. Aquí tenemos unos gafetes o estos brochecitos que son de niña y de niño también. Estos son manteles que ahorita vamos a acomodar. Y mis uñas están preciosas también, vean nada más qué bonitas. Y la decoración que todavía falta, vamos a poner una mesita con algunos snacks para los niños. Pero vean qué hermosa se ve, qué linda. Y está hecha por mi hermano Valente y su esposa Mirna. Algo sencillo, pero precioso, precioso, vean. En los colores azules, rositas y todo eso, me encantó. Por acá está esta casita inflable para que jueguen los niños, para que anden cómodos, para que se distraigan. Y pues, ¿por qué no enseñarles un poquito mi jardín nuevamente de este lado? Vean qué hermoso, gracias a mi esposo. Pero bueno, así está el asunto. Ya solo vamos a esperar nuestros invitados. Y vean. Bueno, mientras Elia ya comienza a decorar su mesa de pastel y golosinas y cositas, no sé qué más va a poner. Allá ya vieron los niños. Me voy a poner a echar la carne ya. Este es chorizo, solamente que lo parto a la mitad o por arriba o no sé cómo le digan ustedes, para que así se dore más mejor. Aquí echamos carne y ahorita voy a estar echando chiles jalapeños y también nos encanta con calabacita y también cebollita. Esto queda muy sabroso, a la familia le gusta y por eso decidimos hacerlo. Así que pues aquí estamos, aquí seguimos esperando los primeros de la tarde. Allá el Brandon ya disfrutando el solito ahorita en una bouncy house. Y Alesia, Alesia, ¿tienes miedo de subirte? ¡Súbete! Oh, no traes calcetas, ¿verdad? Pero sí, aquí andamos, familia. Bueno, pues ya llegaron algunos de mis invitados que están dispuestos a pasar el día conmigo bajo la lluvia, todos. Mira, y ahorita les voy a preguntar de uno por uno. ¿Qué piensan que será este bebé? ¿Si niña o niño? Así que vamos a empezar con... Julie. A ver, Julie, ¿tú qué piensas? ¿Que es niña o niño? Niña. ¿Niña? Ella piensa que es niña. Es que bebé cachetona, ¿verdad, Julie? Niña. A ver, amiga, dime tu nombre y dime qué crees que será. Ay, yo soy Estrella y yo pienso que va a ser niño. ¿Niño? Sí. Ok, niña. Ay, a ver. A ver, aquí viene otra de mis amigas. Soy Liz, yo creo que es niña, pero puede ser niño. Ok, pero tú crees que es niña. Uh-huh, team niña. Girl. Oh, team girl, ok. Y ella no participa, ella no juega, porque mi cuñada Mirna es la que preparó la sorpresa, así que ella no sabe jugar. No pueden jugar, descartada. Por eso diles cómo te llamas y qué piensas que es mi bebé. Un niño. ¿Un niño? ¿Y por qué traes el otro niño? Eso es lo que dijo. No, y se equivocó. Ya le pregunté, vale, ¿tú qué eres? ¿Team girl, team boy? Dice, team girl. Y por eso le dije. ¿Y Alesia? ¿Alesia? Sí, ahorita voy y le voy a mostrar que es niña, mami. Es niña. Aquí está un amigo de la familia. ¿Cómo te llamas y qué crees que va a ser? Me llamo Jorge y yo creo que si no es niño, es niña. Ya vieron, qué inteligencia. Si no es niño, es niña. Pues sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué opinan los demás. Yo soy Catherine y yo pienso que va a ser una niña. ¡Piensa que es niña! Miren, ya trae el gafete aquí, el ¿cómo se llama? Sí, el gafetito, el sign de que es niña. Mírame la panza primero. Yo digo que es hombre. Que es niño. Oh. Ok, ¿qué es hombre, varón? ¿Y cómo te llamas tú? Yo me llamo Irving. Oh. Ok, se llama Irving. ¿Y este guapo, qué crees que es, hermanito? Yo me llamo Yair.
Y creo que va a ser un bebé. ¡Ah! Es un bebé, pero ¿qué? ¿Niña o niño? No, tampoco juega, tampoco juega. Mujer. Tampoco juega porque es cómplice de la sorpresa, así que descartado. No juega. Y ya llegó otra invitada que está dispuesta a pasar mi fiesta, mi revelación en la lluvia, porque al parecer va a llover. Él es su hijo, Emerson. Bien guapo, bien galán. A ver, amiga, dime tu nombre y dime qué crees que va a ser. ¿El bebé o la bebé? Me llamo Marilyn, soy una de las amigas de Eli y yo creo que es niña. Niña, ok, pues véngase para que escriba su nombre. Me trajo regalito, mi amiga. A ver. Ella es Tim, niña, y ahí va a poner su nombre. Y mi cuñada Yadira, bien guapa ella, saluda. Y me trajo fresas con crema de sorpresa. Yo no sabía, pero vean. Nos trajo fresas con crema. Ay. Gracias, Yadi. Víctor, el compadre de Eli. Ajá. Yo creo que va a ser niña. ¿Niña? Ok, a ver, venga. Y firme aquí. Y si es niño, si es niño y pierde, me va a tener que dar otro regalo. Hola, me llamo Jessica y yo creo que es una niña. ¡Una niña! ¡Uy! ¡Sí, las niñas, vean! Y se va a poner su Team Girl. Jennifer Delfino y yo pienso que es niño. ¿Niño? Sí. Este es mi team, ok, aquí ponme tu nombre. ¡Oh, ya lo pusiste! ¡Oh, vean, ya lo puso aquí! Hola, mi nombre es Rosy, soy hermana de Eli. Es niña. ¿Niña? Y ya pusiste su nombre. Oh, ya puso su nombre. Y ya trae acá. Yo soy Romina y yo creo que es boy. ¡Un boy! Ok. Yo soy Dele, hermana de Eli Gómez. Eli's family. Ajá. Y creo que es boy. Boy. Mi niño siempre dijo que era boy. Oh, wow. ¿Sí, Leonardo? Sí. Yo soy Arlene y yo soy Team Girl. Girl, por eso viene de pink, ok, a ver. Y agarra tu brochecito. Ok, acá llegó mi suegra, bien guapa. Salud, doña Julia. Y acá está mi cuñada Goyita, que ya casi va a tener su bebé. Hola, Dani. Dani, ¿tú qué piensas que va a ser este? ¿Niño o niña? Rafael, oh, Rafael es este. A ver, Goyita, ¿tú qué crees que va a ser? ¿Niño? Ok, Goyita cree que es niño. Niño. ¿Tú crees que es niño? Sí, sí, es niño. ¿Y quién eres? Dinos cómo te llamas. Es mi hermano, soy Antonio Gómez. Ajá, es mi hermano. ¿Usted qué piensa que va a ser? Niño. Niño, por eso viene de azul. ¡Wow! ni cuenta se daba, ¿verdad? Es verde. ¿Oh, sí? Se ve azul aquí en la sombra. Pero mi suegra cree que es niño. Soy Jessica, hermana de Eli's family, y soy Team Boy. Es Team Niño, como la madre. Y ya puso acá su nombre, ¿verdad, hermanita? Este es Jessica, ok. Ya llegaron los abuelitos y aquí está mi madrecita linda. Y vean, mami, dígame usted cómo se llama y dígame qué team es. ¿Ah? Mi mami piensa que va a ser un niño. Ok, mi mamita piensa que va a ser un boy, un niño de la familia. Ella piensa igual que yo. Miren, yo también traigo el mío. Hola, guapo. Usted dígame qué cree que va a ser. ¿Niño o niña? Niño. ¿Niño? Niño, sí. ¿Y cómo dice que se llama? Chapito. Ay, no. Soy Eli. Soy el hermano de Eli. Ajá. Creo que va a ser niño. ¿Niño? Ok. Hola, mi nombre es Lindsay y yo creo que voy a ser una niña. ¿Niña? Ok. Ponme tu nombre aquí y pega el sticker ahí. Si es una niña, pues qué felicidad. Y si es un niño, pues también qué felicidad. Sí, así yo que, feliz, emocionada. Lo que sea. Lo que sea. Pues bienvenido, gracias a Dios por esta bendición. Y pues aquí estamos para darle lo mejor de nosotros, ¿no? Así es. Y pues vean. Se nos vino la lluvia. Aquí está la sorpresa. Se nos vino la lluvia. La decoración sigue bonita bajo la lluvia, no importa. Pero pues sí. Ahí está Alesia emocionada. Ale, girl or boy? Niña.
Niña. Niña. Niña. Niña. Niña. Niña. Es el momento de partir el pastel y pues ya estamos aquí todos adentro. Eli muy emocionada, muy contenta, sí, con el resultado final. Sí, el resultado final. El presentimiento, ¿verdad? ¿Por qué cambiaste? A ver, cuéntame, ¿por qué cambiaste de...? Espérame. ¿Por qué cambiaste de opinión? Porque siempre decías que era niña. ¿Qué pasó? Porque mi cuerpo, pesote. Te lo decía. Embarazada de Brandon. Ah, bueno, ok. Muchas gracias por la entrevista, señorita. Pero ahora sí, vamos a partir el pastel para darles un poquito aquí a la familia, que pues al último ya miraron que llovió y eso pues nos hizo que nos metiéramos todos adentro, pero estábamos disfrutando de afuera. Nos la pasamos bien como quiera. Sí, no importa, ya sabíamos. Ya sabíamos que había lluvia, pero dijimos, no, tal vez no. Pero sí, aquí estamos, familia hermosa. Y pues el tiempo ni nada nos para. Así que al mal tiempo, buena cara. Así es. Música.
Bueno, familia, aunque no lo crean, vean qué limpio está quedando. Qué limpio después de una tormentita, después de una lluvia, después de mucha emoción, después de mucha familia. Mucha familia aquí adentro. Ahora sí deseaba una casa más grande para caber más. Pero pues a pesar del clima, a pesar de todo, tuvimos una noche muy bonita, muy emocionante, muy bendecida. La verdad que estaba contenta, alegre, muy sorprendida de que le atinamos. Sí, me cambié, me puse una playera porque estaba demasiado caliente y aparte estaba lloviendo. Estaba bien sudado y aparte nos mojamos por la lluvia, la verdad que sí nos alcanzamos a mojar. Agradezco infinitamente a todas las personas que vinieron a acompañarnos. De verdad que muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Y como pudieron darse cuenta, pues vamos a tener otro príncipe. Gracias a Dios, Brandon va a tener su compañerito. Y decimos compañerito pues porque va a tener otro hermano, así como él deseaba desde un principio, que supo que estábamos embarazados todos. Sí, y pues Alessia seguirá siendo la princesita de la casa, porque hay una princesa más grande y hay una reina también. Y pues bueno, gracias de verdad de todo corazón por ver, por el apoyo, por los likes, por los dislikes, no importa, ya saben que nosotros los queremos un chingo y pues si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Brandon y Alessia ya se están acostando a dormir, todavía no se duermen, pero ya nos vamos a dormir. Ahí van, todos. Ahí van, ya los escucharon, ¿verdad? Ya los escucharon en las escaleras. Okay. Hasta la próxima familia, cuídense mucho y nos vemos. Clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you.